¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos rapidito. La selección, la Federación Boliviana de Fútbol anunció el amistoso de Senegal. El de Túnez no se juega porque nunca se jugó. O sea, nunca estuvo. O sea, alguien informó por medio de redes que el partido se jugaba. Sí. Con logotipo de la Federación y ya. Esto. Mentira. Nunca. Solo Senegal. Solo Senegal. Mira. Lo que pasa es que los de Túnez, los tunecinos, o como dicen en Europa, Tunisia, querían que la selección vaya gratis. Ah, bueno. No puede. Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿qué le pasa? Entonces, con Senegal, escuche lo que dice el presidente de la federación relacionado con el tema del pago de este partido. ¿Cuánto le va a costar esto a la Federación Boliviana de Fútbol? ¿O si también van a recibir algún caché por este partido? Sí, la Federación Boliviana de Fútbol está recibiendo un caché de $100,000, los cuales están siendo invertidos en pasajes, en su mayoría. Están siendo invertidos también en todo lo que va a significar la concentración y algunos gastos ya operativos de la propia delegación. Ahí está el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cuando dice que le van a dar $100,000 por el amistoso. Pero hay que pagar los pasajes de aquí a París y de una ciudad más allá, no me acuerdo. La que hablamos de Orland. Sí. Ni siquiera me he dedicado a observar dónde está esa ciudad. Entonces, no se va a ganar mucho porque los futbolistas se llevan alrededor de 40,000. O sea, la federación le va a quedar muy poco. Casi nada, diría yo. Pero todo esto es a raíz del contrato mal negociado de las anteriores eliminatorias. Es bueno que lo hablemos, porque nadie habla de ciertos temas. Resulta que en el contrato de la federación, que hizo con Media Pro anteriormente, se hizo por $12 millones, ¿no es así? Ya. Y yo no sé en qué momento cambiaron, porque no lo vi el contrato yo, porque se había dicho, porque al final... Yo le acomodé una serie de números a la federación para que le llegue a esto, ¿ya? Y hay que destacar el trabajo de una persona que me imagino que seguro va a estar otra vez en la negociación y está haciéndolo ya. 6 partidos amistosos, más o menos un mínimo de $150,000, pero incluidos gastos, o sea, pasajes y todo, ¿no? Uy. Entonces, eso te da más o menos 200 y algo. Resulta que cuando se firma el contrato, y después que tenemos acceso, porque todas estas cosas son confidenciales, no decía 6 partidos, decía todos los partidos amistosos. Porque 6 sumaban 1,000,000. Y después le dieron todos los partidos amistosos, creo que jugaron 7. La federación gasta $80,000 por movilizar la selección boliviana. 7 por 8 son 56, $560,000. Ese es el daño que se le provocó a la Federación Boliviana de Fútbol con este contrato. ¿Qué tal? En la anterior gestión. Tremendo. Y si analizamos otra cosa, que el contrato que se hizo por los 12 millones, los abogados, los bárbaros abogados de la Federación, anterior gestión, no se fijaron en el tema impositivo. Y tuvieron que pagarle al Estado español el 15%. Que lo paga y Mediapro lo paga. O sea, te tiene que mandar una cuota de 1,000,000, te manda 850,000. Y te manda el recibo que acusa Hacienda de España, que pagado. O sea, ahí tienes tú $1,800,000. Que por los abogados no se percataron. Qué tremendo. Más los 500. O sea, en ese contrato hubo un daño, como dicen las personas, un daño a la federación que está en $2,300,000, $2,400,000. Entonces se acostumbraron en la anterior a que la selección iba gratis, nadie le pagaba. Qué tremendo. Entonces ahora venderla y te cuesta mucho más. Obviamente, desvalorizada como está, además. Pero 2,000,000 y pico, tremendo. O sea, de los 12, que fue un contrato bueno. ¿Te quedaron 10? 9 y pico. Qué tremendo. Esperemos que negocien mejor ahora. No, ahora esto es la puntería arriba de 20. ¿Ah? Arriba de 20. Que se puede. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Entonces, bueno, eso quería contarle. Buenísimo. Porque la gente habla de los partidos, de esto, de lo demás, y hay gente que no tiene idea. Y hay unos colegas que tampoco saben. Y ni siquiera, lo más triste es que ni siquiera preguntan. Así es. Le preguntan por la uña, nomás, ¿no? Bueno, vamos, perdón, disculpe. Me pasé al otro lado. Le voy a presentar a este dirigente. ¿Lo conoce? Por favor. Mira vos, el de la bolerita amarilla. ¿Lo conoce? Bueno, yo se lo voy a presentar.
es el marido de la presidenta de Independiente Petrolero. Es Manuel Gras, director de la Comisión de Fútbol. ¿Tú crees que un directivo puede ir con esa facha al entrenamiento de su equipo? A eso es lo que voy. A ver. O sea, no falta Charmé, ¿no? ¿Cierto? ¿Eh? Pero habrá ido a jugar seguramente, habrá participado en la práctica, ¿no? Solo pero, así, amerita. Si es directivo, pues no es futbolista. Yo me acuerdo de un presidente que tuvo el Tigre que iba con su buzo y hacía ahí... No, era... el hermano de él, no sé qué. Era presidente de la Comisión Jurídica, Montalvo era, no, ¿te acuerdas? No, yo te estoy hablando de Sfeir. Ah, bueno, pero Sfeir era un caso. Sfeir andaba en su Volkswagen, ¿te acuerdas? Sí. Ya, lo sacó a campeón el equipo y no les pagaba ni sueldo. Recuerdo, y después les pagó a todos. Sí. Recuerdo. Lo sacó campeón el doctor Sfeir. Es verdad. No, pero yo nunca lo vi. No. Al que sí lo veía era Montalvo. Iba a Montalvo, se ponía pantalones cortos y trotaba por la cancha, ¿no? Mira. ¿No te gusta el look del señor Gras? No, no me agrada para nada. Yo creo que el dirigente se tiene que... ¿no? Sí, es verdad. Cuidar un poco eso. Creo que nosotros nos tenemos que tratar de vestir un poco mejor que el entrevistado. En lo posible. ¿Mm? Por ahí va la cosa. A propósito de dirigentes de Independiente, estos también cobran, aparte la entrada. Ajá. Los aportes voluntarios. Ahí está. Ahí está la excusa. Divisiones inferiores. ¿Qué te parece? ¿10 pesitos te cobran o cuánto te cobran? Extras. ¿10 o cuánto es el cobro extra? 10 pesos. 10 pesos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. 10 bolivianos. O sea, todo el mundo cobra. Parece que sí. Y los muchachos de impuestos han gastado vos. Y pero tal los clubes no anda nadie. Y después se quejan que el Estado no los deja funcionar y que no pagan los impuestos. Ahí está. Ahí están los muchachos, divisiones inferiores. Esa plata nadie da cuenta. Va directo para el bolsillo de algunas personas. En todos los clubes, ¿no? Tremendo. Siguiendo con Independiente, le vamos a mostrar rapidito una carta. O sea, la hincha... Perdón, la presidenta del club, cuando está con sus... La barra la ha bancado a ella. Lo mismo pasa en Stronger. Pero, reciba usted, dice, cordial saludo, éxito en las actividades que realiza. El motivo de la presente es para solicitarle la cancelación de una multa de $600 americanos por incidentes, uso de petardos en el partido contra Always. Misma multa. Tiene un único plazo de pago hasta el viernes 9 de septiembre de la presente gestión, hasta las 6 de la tarde, debiendo depositar. Tan, tan, ahí está la cuenta. Esto le manda la presidenta del club a la barra. A la barra. Le dice a la barra, hágase cargo de... Claro. O sea, ustedes tiraron los cohetes, yo no pago. Ajá. Ustedes tienen que pagar. Es un caso único. Lo que debería hacer la barra es cobrarle por sus servicios, ¿no? Pero es decir, lógico. Nosotros vamos a ir a apoyar al equipo, pero nos paga, no sé cuánto. Mira, y las puras mujeres son ellas. La directiva, ajá, mira. Dunia, Fabiola. Jenny Montaño es la presidenta, pero, ¿no? Claro, que también es concejal. Ahí tenemos Patricia González y tenemos... Esa es pariente tuya. Daniela Barrancos, ¿no? Sí. O Dunia, perdón. Dunia Barrancos, ¿no? Asesora legal. Fabiola González, no será pariente suya. No, creo que no. Esto es inédito, no recuerdo que un club ¿Nunca? Facture a la barra por los desmanes o por los petardos en este caso, ¿no? Tremendo. Y les había mandado una carta a los periodistas durante la Copa, que si había alguna multa por pasar alguna imagen, iban a pagar el Círculo de Periodistas Deportivos. ¿Qué que tal ella es? No iba a pagar nada. No, qué divertido. Ella se fue con toda la familia de viaje con el equipo, ¿no? Fueron a Brasil, hasta la empleada la llevaron. Qué tremendo. Y cuando usted pregunta algo, dicen que es un club privado. Y yo no creo que sea privado el club, ¿no? Porque tiene socios. No, por supuesto. Por supuesto. A ver cuándo se va la señora, ¿no? Bueno, Oriente perdió. Sí. Escúchalo a Darío Roja, la misma quejumbre de siempre. Bien, Darío, otro partido más que son protagonistas los árbitros, ¿no? Así es, como lo dijiste, y una pena que tengamos que irnos derrotados por los árbitros, porque venimos a hacer buenos partidos y son los árbitros que son los protagonistas aquí en La Paz, una vez más, y,
Y bueno, yo no sé qué es lo que tiene contra los equipos cruceños, porque las veces que vienen los equipos cruceños aquí es un árbitro, pero mal, mal, en todo sentido. O sea que nosotros no podemos decirle nada, pero ellos sí. Hasta da pena que a nosotros, los jugadores, nuestros jugadores, los puteaba, los retaba, los decía de todo. Pero a los jugadores de Strongest, calma, calma, jueguen, jueguen, calma, calma. O sea, ¿qué eso es? Incluso ¿qué? Un codazo a Mercado que no, ni siquiera le sacaron tarjeta amarilla. Pero es una vergüenza, pero a nosotros por discutir. ¿Qué te parece? Ahí está, es asistente técnico, ¿no? Sí, asistente o técnico. Preparador de arqueros, ¿qué sería Darío? No, este es asistente técnico. De Platini. ¿Ya? De Platini. Bueno, Erwin debe haber estado a 200 grados, así que prefiero. Sí, pero salió no tranquilo. Yo no, no, ¿se fue no, tranquilo? Por lo menos no dijo nada. ¿Les chorearon anoche o no? ¿Les robaron? Yo creo que el árbitro tuvo muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, yo no lo he visto el partido. Ya. Porque va la hora del programa y después nosotros nos enganchamos los últimos 10 minutos en la televisión. Correcto. Entonces, por eso no lo he podido ver. Uh-huh. Ya mis compañeros están trabajando en el partido. Buenísimo. Ahora, buscándole la vuelta. ¿Qué pasa? A este señor nunca nadie le ha preguntado por qué se nacionalizó boliviano. ¿A quién? A Darío. ¿Por qué, Luis? Eso sí, hay que preguntarle. Pensé que tú lo sabías. No, yo sé. Ah, pero no quieres contarlo. Porque antes te voy a decir algo. Antes, a algunos jugadores, para naturalizarlos, había que pagarles. Uh-huh. Sí, me acuerdo en algún caso, de algún arquero, por cierto. No, sí, el mismo. Eso, o sea, ¿a qué voy yo? Y con esto me voy, porque muchas cosas tiene usted que presentar todavía. Todos, por eso le puse la chapa a uno del Patriota, porque yo por este país salgo y juego gratis. Y los 30 mil que te pagaron por no jugar, pues con semejantes Patriotas, mi hermano, perdemos todas las batallas, ¿no? Cierto. Vamos a tener que tener, el Banco Central va a quedar chico pagándole a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los jugadores apelan a que nosotros amamos este país. O sea, yo creo que al país hay que amarlo, porque primero le dan que comer, le dan educación a tus hijos, qué sé yo, te procuran todo esto en la vida que quizás en tu país no lo tuviste. Entonces hay que ser un agradecido eterno, cosa que yo soy. Pero después que me vengan a decir que se han naturalizado por la patria, y hay algunos que cobraban en efectivo y otros que cobraban en línea blanca. ¿Qué quieres decir con línea blanca? Heladera. Sí, por favor, pero no, no, boca, no, pero no. No, usted, no, que, que porque no, hay otras líneas. Usted es un mal pensado. Sí, no, evidentemente. No. Perdón, mil disculpas. Pero por favor. Sí. Está bien. En mi pueblo le dicen línea blanca a la lavadora. Sí, no, en el mío también, pero entonces, hay otras líneas blancas también. En las rayas de la cancha. Exactamente. ¿Y qué habías pensado tú? El mal pensado terminaste siendo tú. Increíble. Entonces, habría que preguntarles a todos los que se naturalizaron qué sí, le dieron. Está bien. Está bien. Buena pregunta. Este negoció con línea blanca. Bueno. Tenemos la polla, la llenamos rapidito. Rápido, vamos. Bien. Real Santa Cruz Blooming. Mira, pierde Blooming ya y pobre Tucho, ¿no? Yo espero que gane Blooming. Blooming, ¿sí? Visitante. Nosotros. Visitante. Bueno, son locales los dos, juegan en Santa Cruz. Sí, por supuesto. Real. Real. Local. Local. Bolívar Udevinto, local. No. Udevinto. ¿Udevinto? Sí, señor. Visita. Pero si no es caso el paraguayo, tu cuate, el técnico. Ah, verdad, me había olvidado de ese pero detalle. Claro. O sea, pero no, ya apoyalo, no te, pues, moralmente. No, ya no, no, moralmente lo apoyo, pero en la polla me voy por Bolívar. Independiente Royal Party. Chao Copito si pierde, ¿no? Capaz. Gana Royal. Royal gana. Sí. Visita. Nosotros. Independiente, local. Están de Contreras hoy día. Birster Strongest. Bueno, Diego va a querer, obviamente, que gane. Póngale Wisterman, de verdad. ¿Viste? Local. ¿Local? Sí, sí, ¿local? Sí, sí, sí. Local. Ya, listo. Oriente Petrolero, U de Sucre. Gana Oriente. Oriente, local. Sí, nosotros también local. Guavirá Aurora, local. Gana Guavirá. Nosotros local también. Tomayapa, Palmaflor. Palmaflor. Palmaflor, visita, nosotros local. Nacional, Potosí, Always Ready, visita, obviamente. ¿Tú? Pues ni modo. ¿Local? No. Yo quiero que gane Always, ¿no? Sí, visita. Visita. Bueno, listo, ya yo está. Yo creo que sea campeón Always, a pesar de que no tiene técnico. No, ¿cómo que no? No digas eso. No es así. Salió el otro día quejándose, el lunes lo charlamos.
El lunes charlamos. Ah, no, pero además el lunes juega Always. El martes charlamos de este tema. Yo te digo, el lunes se va a notar la mano del técnico en Potosí. Si tú comienzas a revisar entrevistas que le hacen sí. a este ciudadano, al que lo conocí yo, cuando tenía 16 años, vino a jugar Wisterman, ¿te acuerdas? Sí. Ahí debutó. Yo lo conocí en Las Velas. ¿Te acuerdas de Las Velas? Sí. No las nuevas, las de antes. Ya. ¿Dónde estaban? ¿Acaso no eras cantante? Salías de cantar 2 de la mañana, ibas y le metías un sándwich. En la Simón Bolívar. Ya, pues, ahí al frente donde la alcaldía, ¿no? Sí. Ahí sí. lo conocí. Ya. A las 3:30 de la mañana. Ya, ok, el lunes, el martes lo charlamos. Ahí lo conocí. Ya. Y era un crack. Un crack. Pero si tú revisas todas las cosas que él ha hablado en su carrera deportiva relacionado, él siempre ha peleado con alguien. Las peleas con Quintero fueron famosas. Después ha peleado con otro. Uh-huh. Y yo creo, y en esa onda anda. Bueno. Y está peleando con nosotros. Sí, sí, pero bueno, el martes lo charlamos. Sí, es con Lineker. Parece que sí. Y lo nosotros le damos. Hablando de Quinteros, anoche ya. ganó el Colo-Colo, le ganó a Unión fin. Española. Ya el era puntero hora. Va a ser campeón. El equipo ya. de Quinteros. Gustavo. Te mandaron saludos del cementerio ayer. ¿Del cementerio? Sí. ¿Quién me mandó saludos? No, fuimos a comer pescado al cementerio. Ah, bien. Ah, yo sé que, no, sí, los muertos no mandan saludos. Claro, eso me extrañó. Dije, qué raro que me manden saludos. Bueno. Te mandaron saludos. Oye, buen dice retorno. Que no, nos miran. Buen retorno a Santa Cruz. Uh-huh. Que estés muy bien. Un saludo a Pimpa. Y el lunes nos vemos acá. Vas a tener una bomba el lunes, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, ya algo le mostré. ¿No la vas a desactivar el fin no, de semana? No. Le voy a dar una primicia. Para vamos, usted, listo, ¿ya? Ya está. Está todo dicho. Para que tenga algo. Gracias. Qué generoso. Bien, faltan 16 para las 11.